La liquidación del Hospital Departamental de Cartago, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, avanza dentro de los términos previstos, señaló a NBC Noticias la agente liquidadora Blanca Elvira Cortés. Le puedo comentar que nosotros vamos cumpliendo con el cronograma presentado por la Superintendencia Nacional de Salud para el proceso de liquidación del Hospital Departamental de Cartago. Hemos cumplido con una de las fases del proceso de liquidación, que es la de supresión de cargos en su primera etapa. Hemos cumplido con la entrega de la infraestructura del Hospital Departamental de Cartago en liquidación a la Gobernación del Valle para que inicie la prestación de servicios de salud a través de un operador. En este momento es el Hospital San Juan de Dios. La funcionaria explicó las razones de la salida de 42 trabajadores y qué va a pasar con los 68 que aún quedan. Correcto. Han salido funcionarios que no tenían protección legal reforzada, de los cuales 33 salieron por que no se requerían en el proceso de liquidación y 7 eran pensionados. Quedan los 68 que usted menciona porque tienen algún tipo de protección legal reforzada. Entonces, sería el fuero sindical, personas con discapacidad, padres o madres cabeza de familia, entre otros aspectos que trae la norma. Para la terminación del proceso, aún está pendiente de que se resuelva la liquidación del antiguo Hospital Sagrado Corazón de Jesús. En principio no, estamos esperando que la Gobernación del Valle avance con el proceso de liquidación del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, específicamente para lo que tiene que ver con la historia laboral de las personas, el saneamiento de aportes patronales y definir las condiciones de pensionalidad de cada uno de los funcionarios que aún nos acompañan. La totalidad de la planta del edificio ya fue entregada al nuevo operador y se cumplió con el traslado del personal. Sí, debemos tener en cuenta que espacios como los que se tenían en el Hospital Departamental de Cartago no vamos a encontrar. Que las personas que hacían parte de la planta en el área asistencial han sido reubicadas en el área administrativa. Logramos obtener una casa de más de 480 metros cuadrados para que pudiéramos tener espacios adecuados para instalar cada una de las oficinas y para que tuvieran espacio para descansar en los momentos en que así lo tuvieran a bien. Finalmente, la agente liquidadora señaló que los recursos para el proceso están garantizados y entregó un parte de tranquilidad tanto para los trabajadores como para la comunidad. El recurso financiero está fondeado por FONSAED y por la Gobernación del Valle a través de unas autorizaciones que hizo el Ministerio de Salud para que se reconociera el 100% de las acreencias, los gastos de administración y todo lo que conlleva un proceso de liquidación. Es decir, los funcionarios pueden estar tranquilos que cada uno de sus derechos económicos se les reconocerá. Los acreedores que hayan presentado sus acreencias en tiempo y con todos los soportes debidamente exigidos por nosotros se reconocerán y los gastos de la administración de la liquidación están financiados.